Nadie podría haber predicho que la estrella de Wesley Snipes, uno de los mayores astros de acción de su generación, brillaría con tanta intensidad y caería tan bruscamente. De ser un ícono de Hollywood a convertirse en una figura envuelta en sombras, el hombre que un día luchó contra vampiros en la pantalla, tuvo que enfrentar sus propios demonios fuera de ella. ¿Qué le pasó a Snipes? ¿Cómo lo perdió todo? Detrás de las cortinas se esconden oscuros secretos y decisiones que lo alejaron de la cima. Este es el terrible final de una leyenda que parecía tener el mundo en sus manos. Hoy vamos a desvelar la historia oculta de Wesley Snipes que pocos conocen. Pero antes, si te gustan este tipo de videos, deja tu like y suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Comencemos. Wesley Trent Snipes nació el 31 de julio de 1962 en Orlando, Florida, pero fue en el Bronx, en Nueva York, donde creció y moldeó el espíritu de lucha que lo acompañaría por el resto de su vida. Criado en un barrio peligroso, Wesley aprendió desde joven que la supervivencia no dependía solo de la inteligencia, sino también de la fuerza. Fue en esa época cuando se sumergió en las artes marciales, viéndose obligado a aprender a pelear a los 7 años para defenderse en las peligrosas calles. Pero la vida tenía algo más reservado para él. Desde temprana edad, Wesley demostraba un talento impresionante para la actuación. A los 12 años, participó en su primera obra off-Broadway, y en ese momento, su destino quedó sellado. No solo lucharía en las calles, sino también en los escenarios y, más tarde, en las pantallas de cine. Este chico flaco del Bronx tenía un gran sueño y estaba decidido a conquistarlo. En los años 80, Wesley Snipes comenzó a forjar un camino que pocos en su vecindario del Bronx podrían haber imaginado. Después de graduarse en teatro en la Universidad Estatal de Nueva York, se sumergió de lleno en la industria del entretenimiento, consiguiendo pequeños papeles en obras de teatro y algunas apariciones en televisión. Fue en 1986, con la película Wildcats, cuando Snipes hizo su debut oficial en la pantalla grande. Aunque la película pasó desapercibida por el público, fue su primer paso hacia la fama. Pero fue en 1990, con la aclamada película King of New York, cuando Wesley realmente comenzó a llamar la atención de la crítica. Actuando junto a Christopher Walken, interpretó a un detective implacable en una trama llena de corrupción y poder en las calles de Nueva York. Ese papel le abrió las puertas a proyectos más grandes y ambiciosos, y pronto la estrella de Snipes comenzaría a brillar con más fuerza. En 1991, Wesley Snipes empezó a ascender de verdad. Protagonizó junto a Denzel Washington en Mo Better Blues, dirigida por Spike Lee. En la película, Snipes interpretaba a Shadow, un talentoso músico y rival de Blake Gilliam, el personaje de Washington. La química entre ambos y el talento de Wesley pronto llamaron la atención de Spike Lee, quien más tarde lo invitaría a otros proyectos. Ese mismo año, Snipes interpretó su primer gran papel destacado, como el implacable narcotraficante Nino Brown, en la película New Jack City, dirigida por Mario Van Peebles. La película abordaba el creciente problema de las drogas y el crimen organizado en Nueva York, y la actuación de Snipes fue elogiada tanto por críticos como por fanáticos. Su interpretación de Nino Brown fue aclamada como una de las más memorables de la década. Snipes aportó una mezcla de carisma y crueldad que lo hizo irresistible a los ojos del público, transformando a Nino Brown en un villano icónico. En 1992, coprotagonizó junto a Woody Harrelson en la comedia Los Blancos No Saben Saltar, donde interpretó a Sidney Dean, un jugador de baloncesto callejero que se involucra en esquemas de apuestas. La película fue un gran éxito comercial y mostró una nueva faceta del talento de Snipes, su capacidad cómica y su habilidad para interpretar personajes más ligeros y divertidos. También, en 1992, Snipes protagonizó uno de sus papeles más icónicos en la película Pasajero 57,
donde interpretaba a John Cotter, un experto en seguridad aérea que se ve obligado a lidiar con terroristas a bordo de un avión. La película no solo fue un gran éxito de taquilla, sino que también consolidó a Wesley como una estrella del cine de acción. Seguro has oído la famosa frase de su personaje, "Always bet on black", en traducción, siempre apuesta al negro, que se convirtió en un símbolo de su confianza y carisma en la pantalla. De repente, Wesley Snipes ya no era solo un actor talentoso, sino el nuevo héroe de acción de Hollywood. Comparado con grandes estrellas del género como Bruce Willis y Sylvester Stallone, Wesley ofrecía algo único, una combinación de habilidades marciales reales, carisma y la capacidad de ser tanto héroe como villano con la misma intensidad. Dominaba las escenas de acción, pero también era capaz de aportar profundidad emocional a los personajes que interpretaba. Y fue esta versatilidad la que lo llevó a uno de los filmes de acción más memorables de los años 90, Demolition Man, lanzada en 1993. En esta película, actuó junto a Sylvester Stallone, interpretando al villano Simon Phoenix, un criminal futurista que se enfrenta al personaje de Stallone, el detective John Spartan. Simon Phoenix era el equilibrio perfecto entre humor y maldad, y Snipes aprovechó cada segundo en pantalla, robándose la escena con su enérgica actuación. Snipes continuó expandiendo su repertorio, protagonizando junto a otros gigantes del cine como Sean Connery en Sol Naciente, y creando una carrera que no se limitaba a un solo género. Hacía comedias, como en A Wong Fu, Gracias por Todo, Julie Newmar, donde desafió las expectativas al interpretar a una drag queen, pero también brillaba en papeles dramáticos e intensos. Con cada nuevo proyecto, Snipes demostraba al mundo que no era solo otro héroe de acción, sino un verdadero actor, con la capacidad de adaptarse a cualquier papel que recibiera. A finales de los años 90, Wesley Snipes tomó una decisión audaz que cambiaría su carrera para siempre. En 1998, asumió el papel de Blade, el cazador de vampiros. En ese momento, el panorama de las películas de superhéroes era incierto y Marvel Comics enfrentaba dificultades financieras, pero Wesley vio algo único en el personaje de Blade, un héroe oscuro, alejado de los estereotipos tradicionales de superhéroes que resonaba con su propia complejidad interna. A diferencia de otros héroes, Blade era mitad humano, mitad vampiro, un personaje atrapado entre dos mundos. Snipes le aportó al papel una fisicalidad impresionante, fruto de sus habilidades en artes marciales, mezclándola con una presencia fría y letal. Dominaba la pantalla con una mezcla de misterio e intensidad, lo que hizo que Blade fuera una figura tan hipnotizante como mortal. No era solo el carisma de un héroe de acción, era la encarnación de un antihéroe que cautivaba al público con su dualidad. El éxito fue rotundo. Blade recaudó más de 130 millones de dólares a nivel mundial, un logro sorprendente para un personaje relativamente desconocido. Snipes se había convertido en el corazón y alma de la franquicia. No era solo el protagonista de una película de acción. Fue uno de los primeros héroes negros de cómics en conquistar el cine de manera grandiosa. El éxito de Blade abrió el camino para el futuro de las películas de superhéroes, años antes de que Marvel se convirtiera en el gigante que conocemos hoy. Con el éxito de la primera película, la secuela Blade II llegó en 2002, esta vez bajo la dirección del visionario Guillermo del Toro. La película llevó la franquicia a nuevos niveles, con una estética oscura y frenéticas secuencias de acción que solo aumentaron el legado de Snipes como Blade. Wesley continuaba impresionando con su estilo de lucha coreografiado como una danza mortal, elevando al personaje a otro nivel. Blade II recaudó más de 155 millones de dólares, consolidando aún más la posición de Snipes como una de las mayores estrellas del cine de acción de la época. Pero lo que parecía un camino seguro hacia la cima, se convertiría en el comienzo de su caída. Blade: Trinity, lanzada en 2004, debía ser el cierre épico de la trilogía. Sin embargo,
lo que ocurrió entre bastidores fue una auténtica pesadilla. Snipes, quien hasta ese momento era el centro de la franquicia, comenzó a distanciarse del elenco y del equipo. Su descontento con el director David Goyer creció, lo que resultó en tensiones que afectaron toda la producción. Lo que siguió en Blade Trinity fue un verdadero colapso. Snipes se aisló de todos, negándose a interactuar con el elenco y el equipo. Solo se comunicaba mediante notas firmadas como Blade, como si el personaje hubiera consumido al propio Wesley. El ambiente en el set se volvió tóxico, especialmente para Ryan Reynolds, quien reveló posteriormente que el ambiente de trabajo era intolerable. Snipes pasaba la mayor parte del tiempo encerrado en su tráiler, y se rumoreaba que estaba lidiando con un torbellino interno, mientras la presión como protagonista crecía exponencialmente. En un momento, la tensión aumentó cuando Snipes se negó a abrir los ojos en una escena crucial, obligando al equipo de efectos visuales a corregir digitalmente su rostro. Pero esto era solo el comienzo. Durante una discusión acalorada entre bastidores, Snipes supuestamente intentó agredir físicamente al director David Goyer. La situación se volvió tan extrema que Goyer fue a un bar y pagó a un grupo de motociclistas para intimidar al actor en el set, en un intento desesperado por restaurar el orden. Al darse cuenta de que el control de la película se le estaba escapando de las manos, Snipes sugirió abandonar la producción, pero Goyer, ya desesperado, declaró que las escenas cruciales de Wesley ya habían sido grabadas y que podrían terminar la película con dobles y ediciones. Ese fue el punto de ruptura entre Wesley Snipes y la industria de Hollywood. El resultado de esta disputa no solo comprometió la calidad de la película, sino que también manchó la imagen de Snipes de una manera que pocos imaginarían. Demandó a New Line Cinema y al propio Goyer, alegando que había sido excluido de las decisiones creativas y que su reputación había sido perjudicada. La película que debería haber sido el ápice de su carrera, irónicamente, se convirtió en el inicio de su caída. Mientras el caos dominaba los bastidores de Blade Trinity, otra pesadilla comenzaba a desarrollarse en la vida de Wesley Snipes, esta vez lejos de las cámaras. En el apogeo de su fama, Wesley acumuló millones de dólares, pero también dejó de lado una responsabilidad que ninguna estrella de Hollywood puede ignorar: el pago de impuestos. Entre los años 1999 y 2004, Snipes, guiado por consultores financieros anti-impuestos, que afirmaban que no necesitaba pagar sus tributos, acumuló una deuda de más de 7 millones de dólares con el gobierno de Estados Unidos. Lo que comenzó como una simple cuestión financiera, rápidamente se convirtió en un escándalo de proporciones devastadoras. Pero lo que quizás sea más sorprendente es cómo un hombre que parecía tenerlo todo, éxito, fortuna y fama, fue capaz de creer que podía desafiar la ley de una manera tan flagrante. Tal vez fue el ego inflado por la fama o los consejos equivocados de expertos financieros. Lo que sabemos, a través de fuentes oficiales, es que Wesley siguió las instrucciones de Eddie Ray Khan y Douglas Rosile, dos consultores que ya tenían antecedentes legales y que posteriormente fueron condenados por fraude fiscal y conspiración. La teoría defendida por estos consultores era absurda. Afirmaban que Wesley Snipes, como ciudadano estadounidense, no estaba obligado a pagar impuestos. Sí, lo has oído bien. Lo convencieron de que la ley no se aplicaba a él de la misma manera que se aplica a todos nosotros. Y Snipes, inmerso en su fama y confianza, aceptó esta visión equivocada. Un error que lo llevó a juicio, acusado de 3 delitos menores por no presentar sus declaraciones de impuestos. No cabe duda, las pruebas en su contra eran irrefutables. En 2008, Wesley fue condenado a 3 años de prisión federal, una pena que muchos consideraron excesiva para alguien que, técnicamente, no falsificó sus documentos fiscales, sino que simplemente no los entregó. Snipes alegó que su sentencia estuvo motivada por prejuicios raciales, un argumento que, aunque generó controversia, no fue suficiente para librarlo de la cárcel. Los documentos judiciales muestran que la justicia fue implacable con él, y su apelación terminó siendo rechazada. Pero aquí me pregunto,
¿Fue solo la falta de pago de impuestos lo que lo llevó a tal destino? ¿O había algo más profundo y misterioso, que contribuyó a su caída? Después de todo, Hollywood tiene una larga historia de íconos que, al desafiar las reglas del juego, terminan perdiéndose en el camino. Wesley Snipes, en su propia ascensión meteórica, tal vez creyó que era intocable, pero el precio de esa creencia fue su libertad. Durante su tiempo tras las rejas, Snipes tuvo mucho tiempo para reflexionar. Según entrevistas posteriores, se describió a sí mismo como una persona injustamente tratada, como un hombre que cayó en manos equivocadas y fue traicionado por el sistema. Sin embargo, los hechos siguen ahí, y las pruebas son contundentes. La estrella que un día dominó las pantallas, ahora estaba encarcelada, viendo su carrera desmoronarse ante sus propios ojos, sin saber lo que el futuro le depararía. Después de 3 largos años encarcelado, Wesley Snipes finalmente salió de prisión en 2013. Pero lo que le esperaba afuera no era el mismo mundo que había dejado. Hollywood, implacable como siempre, había seguido adelante sin mirar atrás. Nuevas estrellas habían tomado el escenario, nuevas franquicias dominaban la taquilla, y el nombre de Snipes, que un día fue sinónimo de éxito, ahora estaba olvidado. Tal vez se preguntaba, ¿algún día volveré a estar en la cima? ¿O la caída fue tan grande que no había forma de regresar? Esa duda lo perseguía, como una sombra que nunca se desvanecía, dejando solo el vacío de todo lo que había perdido. Cuando fue invitado a participar en Los Indestructibles 3, junto a gigantes como Sylvester Stallone y Jason Statham, parecía que la carrera de Snipes estaba lista para resurgir. Pero algo era diferente. Seguía siendo el mismo actor físico, con una presencia innegable, pero algo faltaba. Tal vez el brillo, tal vez la confianza. Lo que muchos no saben es que, durante el rodaje, amigos cercanos a Wesley, como el actor Terry Crews, comentaron que la estrella todavía llevaba las cicatrices de su tiempo en prisión. Había una sombra sobre él, dijo Crews en una entrevista. Era como si algo hubiera cambiado en él de manera irreversible. Wesley ya no era el mismo hombre que todos conocíamos. Y los hechos corroboran esto. Aunque su regreso era esperado, Snipes nunca volvió a alcanzar el mismo nivel de éxito. En entrevistas posteriores, críticos y personas de la industria comentaron que su imagen pública había sido gravemente dañada. Lo veían como una bomba de tiempo, comentó un productor anónimo de Hollywood. Nadie sabía si volvería a explotar. Esa desconfianza, alimentada por sus explosiones anteriores en los sets de filmación y los conflictos judiciales, hizo que cada paso de Wesley fuera aún más difícil. En los años siguientes, Snipes trató de reinventarse. Participó en películas como Mi nombre es Dolemite junto a Eddie Murphy y en 2021 apareció en Un príncipe en Nueva York 2, una vez más con Murphy. Estos papeles le dieron un aire fresco a su carrera, pero eran muy diferentes a los que alguna vez lo llevaron a la cima de Hollywood. La gran pregunta que queda es, ¿por qué, después de tanto tiempo, Wesley nunca pudo recuperar el trono que alguna vez ocupó? El propio Eddie Murphy, amigo de toda la vida, afirmó en una entrevista, Wesley siempre ha sido talentoso, pero el mundo cambió, y tal vez él no pudo adaptarse a esos cambios. Hay otra capa aquí, más oscura, que tal vez explique mejor su caída. Personas cercanas a Snipes, como un antiguo compañero de set, revelaron que el actor desarrolló un profundo sentimiento de tristeza hacia la industria. Siente que Hollywood lo traicionó, dijo el compañero que prefirió no ser identificado. Sabes, él hizo mucho por esta industria, pero al final, lo dejaron de lado, como si no fuera nadie. El testimonio parece reforzar lo que muchos sospechan. Wesley Snipes, que una vez estuvo en la cima, ahora ve el mundo del entretenimiento con ojos amargos, como alguien que fue abandonado por aquellos que una vez lo aclamaron. ¿Qué le depara el futuro a Wesley Snipes? La pregunta que queda es, ¿realmente lo perdió todo Wesley Snipes o solo está esperando el momento adecuado para reinventarse de una vez por todas? Si algo hemos aprendido de su carrera, es que Snipes es un luchador, tanto en la pantalla como fuera de ella. Pero, ¿seguirá el peso de sus decisiones pasadas impidiéndole volar más alto?
Tal vez lo que realmente lo atormente no sea el pasado en sí, sino el hecho de que, en Hollywood, el tiempo nunca se detiene. Y para una estrella que cayó, la oscuridad del olvido es el mayor enemigo. Solo el futuro dirá si Wesley Snipes tendrá una última oportunidad de brillar. Ahora quiero saber tu opinión. Si te gustó el video, dale like y suscríbete al canal para más contenido donde desvelamos lo que el mundo intenta ocultarnos. Muchas gracias por acompañarnos hasta aquí. Y no te pierdas también la emocionante y poco conocida historia de otra estrella de Hollywood, Keanu Reeves.